Bueno, de, de, en cuanto a la primera cuestión, eh, a petición de las autoridades de Ceuta y Melilla se planteó una fuerte restricción de movilidad, de conectividad con estas dos ciudades. Lo fue a requerimiento, como digo, de las ciudades y así lo hicimos. La medida ha dado mucho efecto. Eh, tengan en cuenta que, además, la situación, las posibilidades de atención sanitaria de estas ciudades, pues, por su ubicación, era más delicada que en el resto de la península. Por lo tanto, había que ser más estrictos en orden a no generar ningún problema de orden sanitario. Y la verdad es que, tanto en Ceuta como en Melilla, la situación se ha contenido eh, y no ha llegado a ninguna fase de alarma en ese sentido. Serán las propias autoridades también las que nos pueden plantear efectivamente si disminuye el riesgo de eh, aumentar la, o no la conectividad. Como le digo, nosotros fuimos sensibles a la petición de reducir eh, en este caso muchísimo la conectividad y evidentemente si lo piden lo reconsideraremos. ¿eh? Pero hay que ver también la fragilidad desde el punto de vista sanitario que estas ciudades pueden tener. Por lo tanto, hay que tener un cuidado especial. En, el, en cuanto al informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, no he tenido oportunidad de leerlo en su extensión, es bastante eh, denso, eh, ha salido esta mañana, eh, adelanta algunas, eh, algunos titulares que he podido ver, como ha sido el incremento de la aportación del Estado a la, a la bonificación, que pasando del 50 al 75% con el actual gobierno. Sin embargo, en términos de coste ha sido el doble, o sea, el 100%, en términos de coste. Eso significa que ha habido muchísimos más viajes al ampliar la bonificación, pero habría que ver cuáles son las recomendaciones y las conclusiones del estudio. Yo creo que tendremos tiempo de ello. En cualquier caso, es bueno siempre que una política pública eh, siempre se mida el alcance, se, se mida al alcance, su valoración para afinar. Estas propuestas políticas las estudiaremos y ya sacaremos nuestras propias conclusiones, que en estos momentos la Secretaría de General de Transporte lo está trabajando.